Oh.
Hola. A las mamás, a los papás que traéis niños, niñas al Kirtan, sois muy bienvenidos. Pueden ser niñas y niños. Si eso a ti, como mamá o papá, te genera algún tipo de preocupación, porque puede que al ser niños, niñas, pues sean ruidosos, pues bueno, es tu preocupación, puedes gestionarlo como quieras, pero que no sea por este espacio. A quien no haya venido con niñas o niños ni se moleste, pues también puede gestionarlo como quiera, que sepa que sepas que los niños y las niñas son muy bienvenidos. Ojalá cada vez hayan más.
nuestros, estos que vienen más tarde, que llegan, que apenas están recién llegados en este planeta loco, puedan vivir la referencia de que pueden estar entre seres humanos silenciosos y que no pase nada si ellos no lo son. Son igual de bienvenidos y bienvenidas que el que le huele el pie, el que canta mal, el que, no sé, eso ya sabe, el que es como es. Y si estás en una situación en la cual alguna cuestión de este tipo te genera una dificultad, pues lo puedes gestionar como mejor puedas. La recomendación es que utilices la respiración, el mantra, como lugar de anclaje para la mente. Vas a ver que los pájaros se van rápido. Hay una tendencia muy común en considerar que la solución al problema de mi mente es complicada. Descartamos las soluciones fáciles. Si son fáciles y son baratas, son gratuitas, será que no son buenas. También hay una tendencia, la mente hace algo muy común también, a ver si a ti te pasa, a mí me ocurre, que es la de trasladar la solución del problema al futuro. Alguien se rió, alguien está conmigo. Hoy no, pero mañana. Y cuando hablamos de problema, siempre hablamos en términos de sufrimiento. Ningún otro término. Ni de que cantes bien, ni de que cantes mal, ni de que nada, ni de que tengas más plata o menos plata. Ni... Solamente hablamos en términos de sufrimiento. Por eso, que alguien te venga y te pregunte cómo estás, es una muy buena pregunta. Siendo niña. Bueno, te quería presentar a Adam. Están aplaudiendo. Bueno, si quieren. Bueno, que lo aplaudan a Adam. Sin karma. Adam se puso en contacto con nosotros, que está dando una vueltita por Europa y supo de que hacemos esto y quiso venir a compartir su seva, su kirtan, y pues bienvenido. Welcome. And your magic, your music, your sharing, and all yours. If you need translation, I can do. If you just go for the chanting, perfect, whatever you want. Discúlpeme, mi español es no bueno. But Sanskrit is okay. You'll tell after it, it's okay. Ha dicho que el sánscrito está, lo tiene mejor que el español, pero que luego lo corroboraremos con su dev. Okay.
Naragopala Uravana Ayana Vishana Tuka Vrindavana Chandra Ananda Shri Radhe Govinda,
Thank you.
call me. Hacer un canto de cierre. We're going to do last closing chant. Short, very short closing chant. I was thinking on chanting this mantra, which is not this Jayutan. I don't know. Maybe because Neem Karoli Baba is here all around. Vamos a aprender el aire estos 10 minutitos que quedan, creo. Puede ser. Sí. Para salir del tema. Quería recordarte, bueno, primero ofrecerte, pues presentarte a Subdev, si no lo conocías. Subdev Prasad Mishra, él es, me acompaña en esta locura. Manu Om es él también, desde el principio. Si no fuera por él, pues yo estaría. No lo sé dónde, pero no quiero especular. No auguro una buena situación. Cuando me aventuré a hacer el hippie por India, a grabar un disco como si fuera fácil, pues llegué a él y él me acogió y me lo hizo fácil. Entonces luego me pegué algún batacazo, pero creyéndome que era fácil, no lo era. Y pues yo siempre le digo que no entiendo qué hace aquí conmigo, pudiendo, no sé, qué sé yo. Pero sí, en realidad sí lo sé, porque tenemos un vínculo, una relación de amistad, de amor, muy, de verdad, muy, qué sé yo qué, muy de hermano, muy sano. Y otra vez está aquí, los que ya sois clásicos en este espacio, pues lo conocéis de sobras, lo habéis visto muchas veces y es... Si eres nuevo en acompañarnos en esta sadhana, pues será una novedad. Y bueno, y recordarte que lo siguiente que vamos a hacer con él va a ser juntarnos también con Jaume y con Bernat, con Ana por supuesto, en un estudio en Poblenou, que se llama El Susurro, donde quedan algunas entradas presenciales, pero es apenas, sobre todo para poder verlo online. Si tienes gente incluso lejos que le gustaría pues entrar en este Kirtan con nosotros, ahí vamos a presentar el Om Narayani Om y el Prema Prema Prema, y lo que recaudemos de ese evento lo usaremos para grabar esas dos canciones bien en estudio. O sea que nos ayuda mucho si nos lo compartes. Además de venir y de pagar y de todo. Bueno, y ya está. Al viaje a la India queda una semana para que ya estemos cerrando puertas. 10 días. Así que si estabas con ganas del viaje, quedan algunas plazas todavía. Nos vamos a Varanasi en noviembre. Y no lo encuentras en redes. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Shama.
Sindo, Navando, Charapate,
Thank you.